Buenas. Bien. Yo estuve mirando que el directo. Bueno, sí, jodete. Que el directo no me salió, así que voy a mostrárselos por acá. Este es el archivo que no hay que descargar, bien. Si ya lo descargaron, bien, la forma de sacarlo es fácil. Va, no es tan fácil, pero bueno. Para mí es fácil, para otras personas para que no. Control Shift Escape, bien. Sería control suprimir, pero control suprimir nos manda a un enlace que nos da la opción de varias cosas. La forma más fácil de abrir el administrador de tareas es control shift escape. Control shift escape. Bien. Son tres teclas que prácticamente están en línea. Bien. Acá tendríamos que buscar el inicio. Bien. Vemos aquí, en el inicio, como ven, aquí las cosas que se nos inician tienen. Un editor, bien, nosotros vamos a permitir solamente que inicien procesos que tengan estén firmados, bien, BitTorrent, bien, yo ya lo conozco, yo ya lo conozco, Google ya lo conozco. Si ven acá que hay algunos de estos tres, por ejemplo, estos tres son virus, bien, que estuve yo en un momento y yo los eliminé, bien, pero como ven, no estaban firmados, no tenían firmas, bien, yo lo que hice básicamente fue deshabilitarlos, eliminarlos, pero lo que pasa es que cuando los eliminás, muchas veces igualmente queda de entrada esta acá, bien. Pero bueno, mientras que estés habilitado no va a iniciar, ¿bien? Después tenemos que venir acá a procesos, la parte de procesos, y buscar uno, particularmente era uno que se llama XMRig, ¿bien? Que ahora yo obviamente yo no lo tengo, ¿bien? Tenemos que buscar por acá abajo, ¿bien? Uno que se llama XMRig, que es un programita que básicamente lo que hace es utilizar XMRig CPU, MIN, o así que se llamaba, que básicamente lo que nos hace es utiliza nuestra PC como para guiar. Perdón, para minar, ¿bien? No sé qué mina, si mina Ethereum, si mina Bitcoin, no sé lo que mira, lo mina, ¿bien? De hecho, si nos vamos a buscar, es un proceso que, de hecho, lo ponemos en consumo de CPU, de hecho, van a ver que está consumiendo mucha CPU, va a estar consumiendo como un. Depende de su máquina, pero a mí, por ejemplo, está consumiendo casi el 50% de CPU, y me está consumiendo casi lo mismo que ahora está consumiendo OBS, está consumiendo muchísimos recursos, ¿bien? Hay que matar esa y hay que buscar otro que es el nombre del vídeo. Bien. Se llama así, video 5505.mp4, así se llama también. Lo buscamos también acá y lo matamos. Bien. Finalizar tarea. Le ponemos acá finalizar tarea. Bien. Le pondríamos acá finalizar tarea. Bien. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque estamos en el que borrarlo también. Y para borrarlo no puede estar ejecutándose. Si lo ejecutamos. Si borramos un proceso que se está ejecutando, no nos va a dejar. ¿Bien? Tendremos que venir a la carpeta de acá, AppData. Bien, dentro de nuestro usuario tenemos que buscar la carpeta AppData. Si no estás en Windows 10, bien, en Windows 10 es fácil. En Windows 10, para que se vean los archivos ocultos, es de acá. Viendo a vista, elementos ocultos. Si no estás en Windows 10, tendrías que venir al panel de control. Opciones de carpeta, que acá se llama opciones de explorador de archivos, pero sería lo mismo, se llama opciones de carpeta. Ir a la pantalla, a la ventana ver, bien, a la pestaña ver, y buscar, habilitarse acá, mostrar archivos ocultos y carpetas, mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos, bien. Ya ponemos a aceptar y ahí ya nos va a aparecer, cuando vayamos a nuestra carpeta personal, nos va a aparecer el app data habilitado, bien. Acá tenemos que buscar entre la carpeta local, vamos a ver. Si nos aparece algún proceso con ese mismo nombre, ¿ven? Si no, es decir, alguna carpeta que se llame XM o video o lo que sea, ¿bien? Eso sería la primera. Después tendríamos que buscar dentro de la carpeta temporales, ¿bien? Acá dentro de la carpeta temporales tenemos que buscar lo mismo. Si aparece en una carpeta que se llame video 55 es el tanto o XMRig tanto, ¿bien? Si. Por eso es que yo le digo que tenemos que matar el proceso primero, porque si estamos acá en los temporales y está abierto el proceso, no se puede matar el proceso, no se puede borrar esta carpeta, ¿bien? Tendríamos que borrar la carpeta de acá, ¿bien? Y después creo que si no me equivoco, también tenemos que venir a roaming, ¿bien? Dentro de roaming, acá también había, en esta carpeta también aparece puede aparecer o el video, o no me acuerdo qué es, pero una de las dos, o video 55005 o la otra, que es el XMRing. Eso sería acá la carpeta roaming, ¿bien? Yo ya conozco todo este proceso. Acá lo que nos aparecen son las compañías. Yo conozco todas estas compañías. O sea que yo acá que sé que esta no es ninguna, pues yo conozco todas estas compañías. ¿Bien?
Esto en sí mismo sería eso, sí mismo, ¿está? Después, obviamente, sería eliminar el bendito, sería eliminar el vaciar, mandar a la papelera y eliminar. Bien, y después lo que tendríamos que hacer en sí mismo sería, si tenemos algún programita para eliminar, para borrar, como CCleaner, alguna cosa de eso, utilizarlo. Y si no, tendríamos que venir acá a la carpeta de Google, por ejemplo, bien, la carpeta local de Google, eliminarla, punto, eliminarla del todo. Si usamos Firefox, Mozilla también eliminarla, porque así básicamente vaciaríamos la caché, bien. Y borrar, ya le digo, todo lo que está dentro de la carpeta temporales, bien. De esa forma, obviamente vamos a tener que empezar eso, por si nos deja alguna extensión o alguna cosa, bien. Tendríamos que reiniciar básicamente los navegadores. Borrar todo, ya le digo, borrar dentro de la carpeta, en este caso en la carpeta Google, bien, dentro de la carpeta Google, si estamos usando Chrome, borrar todo lo que está dentro, bien, bien, empezar todo de cero en el navegador y buscar la carpeta también. Si estamos en Firefox, lo mismo, borrar la carpeta Mozilla, bien, lo que está dentro de la carpeta Mozilla, bien. Yo la de Chrome no la voy a borrar porque yo ya la borré y en realidad ya, o sea, le tuve que reiniciar directamente al navegador, bien. De hecho, tuve un par de problemas. Y sí, también seguramente vamos a tener que hacer alguna cosa con Facebook. A mí particularmente, yo tuve que hacer con Facebook es cerrar y abrir de nuevo. Cerrar la sesión, porque obviamente cuando borré el historial y ese tipo de cosas de Chrome, también creo que también se podría... Una forma fácil sería venir acá al historial, bien, y borrar el historial, pero igualmente borrando el historial no sería tanto. Yo digo, lo más seguro es por la otra forma que yo dije, que es eliminando todo directamente. Bien, tendríamos que reiniciar el navegador, nos quedaría en blanco como de nuevo recién instalado, pero esa forma nos ahorramos un dolor de cabeza, porque básicamente no se va a replicar, bien. Y obviamente, de ser posible, por el bien de nuestros contactos, sería bueno que si nosotros nos fijamos que nosotros le reenviamos ese archivo a otra persona, al reenviarle el archivo a esa persona, nosotros avisarle que no lo descargue, bien, cerrar la conversación, bien, o sea, creo que Facebook no, pero si estamos en este caso, si tenemos Messenger nos permite cerrar la conversación, nos permite borrar la conversación y empezar de nuevo. Entonces, le decimos eso. Cerramos nosotros la conversación y decirle a otra persona que cierre la conversación y que empiece otra. ¿Bien? Para que se vaya ese archivo, ¿bien? Ese archivo no va a estar ya, ¿bien? Porque empezamos una nueva conversación, ¿bien? Ese virus funciona básicamente, ya le digo, es ejecutable, funciona solamente en Windows, ¿bien? Estamos utilizando un celular Android, no nos va a hacer nada porque es un ejecutable. Pero el problema es que nosotros estamos compartiéndolo con otras personas que capaz que sí lo están usando desde una computadora, ¿bien? Entonces, eso más o menos sería todo. Más o menos les mostré. Estuve revisando también la entrada al registro y no me deja entrar. Por suerte no deja ni entrar al registro ni servicios. Bien, por lo tanto fue bastante fácil de eliminar ese virus. Fue un virus bastante fácil de eliminar. Me encontraba otros peores, me encontraba muchos peores, bien, que te meten al registro, que después no salen, y cuando reinicias aparecen de nuevo. He encontrado muchos peores. Por suerte, esto, la verdad, bastante facilito. Bien, molesta bastante porque de hecho ya digo, a mí en mi caso, por ejemplo, me consumía el 70% de la CPU, y me gastaba casi un giga de memoria, bien, entonces me estaba... En mi caso, lo que pasa es que es una máquina, mi procesador es medio chiquito, entonces se ve que utiliza cierta cantidad, bien, pero bueno, en mi caso me lenteció muchísimo la máquina, de hecho, bien, porque estaba usando casi el 60% del CPU, bien. Entonces, también tuve que hacer un directo y no pude porque de hecho se me estaba entrancando bastante, entonces preferí hacer esto, grabarlo y subirlo, bien, pero bueno, eso sería todo. Ahora sí, o sea, no sé cuánto le quedó el video, pero bueno. Ahora sí, menos de 10 minutos. Bien, ahora sí, hasta luego.